Muy buenas a todos, Carpis, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la crítica de Verónica, la última apuesta en el cine de terror español a cargo de Paco Plaza. ¿Qué me ha parecido la película? Pues vamos a comprobarlo, como siempre, sin spoilers. ¡Comenzamos! Te despides y queda contigo. La película nos cuenta un caso real ocurrido en Vallecas sobre una chica llamada Estefanía, que en la película se llama Verónica. Esto ocurrió en los años 90 y es el punto donde ya me quiero parar. La película, a pesar de estar realizada en 2017, nos traslada totalmente a 1991 gracias a su ambientación, lo cual hace que te metas de lleno en la historia porque parece que realmente estés viviendo en esa época de nuevo. Hay muchos elementos, muchos objetos de los que se utilizan en la película vistos en aquella época. Como curiosidad, tengo que decir que el despertador que tiene Verónica es un gallo que cacarea y que los ojos parpadean en rojo para despertar. Yo también tenía ese gallo en esa época. De verdad, qué asco le cogía ese despertador. En fin, la película nos cuenta la historia de Verónica, una niña que quiere hablar con su padre fallecido, realiza una ouija y a partir de ahí empiezan a ocurrir hechos extraños en su casa. No voy a comentar nada más porque me gustaría que lo descubriréis vosotros viendo la película. Esto es una crítica sin spoilers. La película, como veis, tiene una trama bastante sencilla y su punto fuerte es en el desarrollo de los hechos a partir de que se realiza esa ouija. La ambientación, la historia, cómo está contada, los personajes, todo eso es un gran punto fuerte para esta película, que creo que está realizada de forma excepcional. Paco Plaza realiza unos planos que son realmente sorprendentes en esta película y que merece muchísimo la pena ver. Aparte de su trama sencilla, es una película también sencilla, pero es muy efectiva. Estamos acostumbrados a ver películas basadas en hechos reales, Expediente Warren es el caso más reciente, en el que normalmente los hechos sobrenaturales están exagerados para crear un efecto en el espectador. Aquí esto no ocurre, es decir, tenemos elementos sobrenaturales, pero son muy reales, son muy artesanales. Cuando estamos viendo una película de este tipo, de basada en hechos reales, normalmente no nos solemos creer nada, pero si además aparece un monstruo de 400 metros delante de un personaje, ya directamente te saca de la historia. Y a esto me refiero, esta película no usa elementos sobrenaturales exagerados para ser efectivo en el terror. Su terror reside en otras cosas, en golpes, en sonidos, en la ambientación, en el movimiento de las cámaras, en muchos más elementos que se utilizan de forma más artesanal, que son más realistas y que ayudan a meterte más en historias. Los personajes, bueno, el protagonismo recae en el personaje de Verónica, es ella quien lleva el peso de toda la trama y todo el desarrollo de la película, pero hay cuatro personajes más de apoyo que la verdad es que ayudan muchísimo a la película. En primer lugar tenemos el personaje support, es decir, el personaje típico que ayuda a la protagonista que tiene un problema. En este caso recae sobre la monja ciega que habréis visto en los trailers. Es un personaje que aparece poco, que se limita a darle consejos, pero que cuando aparece mola bastante. Después tenemos a tres personajes infantiles, que son los hermanos que Verónica deberá proteger a toda costa. Dos niñas que digamos que son el alivio cómico de la película. Sus escenas están bastante bien, pero sobre todo alabo la forma de actuar de estas dos niñas. Me sorprendieron muchísimo y creo que se merecen algún tipo de reconocimiento. Y por otro lado tenemos a Antoñito, un niño que en cuanto lo veáis os vais a encariñar seguro. El resto de personajes no los comento, me parecen unos personajes secundarios poco destacables. La banda sonora está realizada por Chucky Namanera, sí, Chucky. Y la verdad es que es una banda sonora también que es muy sutil, una banda sonora que funciona perfectamente, que se acopla muy bien a las escenas que estamos viendo, que a veces recuerda un poquito a la banda sonora de Crudo, por algunos acordes por ahí, pero por lo demás es una banda sonora que se fusiona muy bien con la película, que aparece en los momentos idóneos y que combina perfectamente
con ella. En definitiva, estamos ante una película de terror muy efectiva, en la que Paco Plaza demuestra que sabe muy bien cómo dirigir este tipo de películas, con unos personajes que están muy bien, una historia que a pesar de ser sencilla se desarrolla de una manera muy eficaz y unos elementos sobrenaturales que no son abusivos y que te meten todavía más en la historia. Banda sonora muy acorde y muy disfrutable. Yo sin duda la recomiendo para ver en el cine, porque por lo menos a los amantes del terror pasaréis un buen rato. Mi nota es un 8. Y hasta que llegamos hoy, esta ha sido mi opinión sobre la película Verónica. Os recuerdo que esto es una opinión personal, no tiene por qué coincidir con la vuestra. Si habéis visto la película, ¿qué os ha parecido? Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo, dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. Yeah.